Continuamos descubriendo las recetas tradicionales de Salamanca gracias a Salamanca para comérsela, en versiones más o menos tradicionales, pero también muy innovadoras. Por eso hoy vamos a descubrir la auténtica lenteja de Salamanca, la lenteja de la Armuña, en una versión particular que Jesús nos va a elaborar desde el restaurante 12. Yo voy a hacer algo diferente, voy a hacer una espuma de lenteja y la voy a acompañar con foie boletus. Es una receta un poquito francesa, pero bueno, pero la verdad es que le pega muy bien a la lenteja, y una cremita de apionabo. Lo terminamos con un polvito de galleta de pimentón y un poquito de aceite de albahaca. Lo que he intentado hacer con esto ha sido un yogur, una especie de yogur, como dice, mi primer yogur de lentejas, ¿no? Lo que quiero es hacerlo como por capas, entonces una capita abajo del apionabo, otra capita en el medio con el foie y luego la espuma que se sujete arriba con el aceitito de albahaca y el polvito de pimentón. Además, la lenteja, lo que decía, que al fin y al cabo es un producto que desde pequeñito nuestras madres nos metían muchas veces en cremas, otras veces tal, y al final, de cualquier manera, yo creo que está rica. Además, la lenteja de la Armuña, que parece que es un espectáculo. Sí. La lentejita, lo que hemos hecho ha sido un guiso tradicional. Le hemos echado las verduras enteras, la cebolla, el ajo, y lo hemos cocido con los boletus y sin echarle pimentón ni nada, ningún sofrito, porque lo que buscamos realmente, luego el pimiento se lo ponemos de otra parte, o sea que podéis estructurarlo un poco. El apionabo es una cremita, pues eso, es apionabo, un poquito de patata y un poquito de fondo, un fondo rico que hacemos nosotros. Y luego el foie, igual, es una cremita de foie sin nada de nata, o sea, lo que hemos hecho ha sido meterle un fondo y texturizarlo. Eso es suficiente. Perfecto, pues entonces aquí lo que nos faltaría es dar ese último golpecito a las lentejas mientras nos cuentas un poco, bueno, pues esa gastronomía que podemos descubrir en 12. Y lo que estamos haciendo es, sobre todo cara al fin de semana, metemos pescados variados, pues, para cambiar un poquito todo fuera de carta, ¿sabes? Y vamos haciendo platos nuevos. Cada día, cada semana hacemos uno nuevo. Pues si te parece, entiendo que me estabas comentando que esto hay que triturarlo, ¿verdad? Para ponerlo en el sifón y darle una textura distinta. Así que nos ponemos en un plis con ello. O sea, rematamos las tres cositas que queden y emplatamos. Perfecto. El apionabo, que lo vamos a poner de base, va a ser el fondo del plato. Este formato yogur con la cucharita para coger siempre, ¿no? Sí, de sí, abajo sí, claro. Hasta arriba para coger todas las capas. Hay que comerlo todo por igual, o sea, coger desde abajo para arriba. Vamos a poner la lenteja. Yo me retiro, por si vale. Esto explota, por si esto salpica. No creo. Le vamos a poner el polvito de galleta de pimentón, que le da el toque dulce también, que le queda muy bien. Que serían de unas lentejas sin el toque de un buen pimentón, ¿eh? Eso es importantísimo. Ese puntito ahumado. Encima este pimentón, que es algo especial, que es el pimentón del sequero. Calidad a tope. Que tanto calidad como su toque ahumado, que es especial, porque está secado con leña. Entonces, le da un toquecito muy rico a la lenteja. Esa cocina primaria, ¿no? Esa cocina rica, como la que encontramos en Salamanca, que como aquí decimos, Salamanca está para comérsela en todos los sentidos, para que todo el mundo, bueno, pues la visite y disfrute de una gastronomía totalmente identitaria y de unas lentejas que se pueden disfrutar en alguno de los restaurantes de una manera muy tradicional, pero también, bueno, pues elaboradísimas aquí con una versión totalmente distinta como hacéis en 12. Diferente, sí que es verdad. Sí, por lo menos. Y le vamos a poner un toquecito de aceite de albahaca para darle un toque fresco, que le va muy bien. Bueno, pues una receta sugerente, una receta divertida, una receta única,
todas las que hacen en 12, como las que hace Jesús y todo su equipo, en este caso para disfrutar unas lentejas de la Armuña, pues de una manera divertida, de abajo para arriba, y una representación más de este pedazo de cocinero que es Jesús, así que os esperamos en Salamanca para comérsela, Jesús. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado esta receta, y bueno, pues ya saben, si quieren ir al 12 a probarla, ahí estamos.